La historia de la creación. Adán y Eva en el jardín. En un comienzo se encontraba Dios. La tierra estaba vacía y oscura. Dios miró sobre la superficie del mundo. Era el momento para que algo sucediera. Hágase la luz. Y la tierra se iluminó. Llamaré a la luz día y a la oscuridad noche. Entonces hubo oscuridad y luego luz. Y ese fue el inicio del mundo. Ahora, Dios estaba apenas comenzando. La siguiente cosa a hacer era crear un cielo sobre el mundo y llenarlo de nubes. Y este fue el segundo día del mundo. En el tercer día, Dios separó el agua de la tierra. Dios llenó la tierra con multitud de cosas diversas. Había piedras y montañas, valles, desiertos y playas. Había grandes islas y pequeñas islas. Había océanos y mares, ríos y lagos. Pero sin embargo, al tercer día quedaban más cosas por hacer. Porque Dios no lo había hecho aún. Era hora de hacer todas las plantas. Dios creó grandes árboles y pequeños arbustos, vides, helechos, hojas y flores. Dios le dio a todas las flores diferentes medidas, colores, formas y olores. Y todo el pasto, las plantas y los árboles que daban semillas y frutos, también fueron creados en el tercer día. En el cuarto día, Dios creó una luz brillante en el cielo que llamó sol, para que iluminara el día. Y a la plateada la llamó luna, para que diera un poco de luz a la noche. Y como un toque especial, Dios añadió billones de estrellas titilantes a la noche. En el quinto día, Dios hizo unas criaturas para que vivieran en este hermoso mundo. Hubo pájaros, y más pájaros. Y en los ríos y océanos, en los mares y lagos, Dios creó pescados. Y los océanos estaban llenos de todo tipo de asombrosas criaturas.
este fue el final del quinto día. Pero a Dios aún le quedaban muchas cosas por hacer. En el sexto día era hora de hacer el resto de los animales. Había tantos animales por hacer. Animales grandes. Y pequeños. Hubo animales con manchas. Y animales con cuernos. Todos y cada uno de los animales creados por Dios eran hermosos. Ahora es el sexto día. Dios hizo algo más que fue muy importante. Dios creó el primer hombre. Y ese hombre fue llamado Adán. Luego, Dios sopló el aliento de la vida justo dentro de Adán. ¿Dónde estoy? Bienvenido al mundo, Adán. ¿Quién eres? Yo soy Dios. Mira a tu alrededor. Todas las plantas de la tierra y todas sus semillas y todos sus frutos te los doy. Y también tienes todo el poder sobre los animales. Todo lo que hay es para tu uso, para que lo cuides y lo protejas. Siéntate, siéntate, por favor. Dios da un vistazo a su alrededor y se siente feliz. Y en el séptimo día, Dios descansa. Todo está muy bien. Ahora, Dios quiso que Adán viviera en el lugar más maravilloso que jamás hubiera existido. Por eso, Dios plantó el jardín más hermoso para que Adán viviera en él y lo llamó el Jardín del Edén. Dios hizo un gran río que corriera entre el jardín y luego lo dividió en cuatro grandes ríos. Los animales en el jardín para que lo acompañaran. ¡Eh! Está bien, perdóname. ¿Eh? ¡Mi banano! El primer trabajo que tuvo Adán fue darle nombre a todos los animales.
Esta nueva tarea de Dios parece ser mucho trabajo. Voy a estar tan ocupado como una abeja. En mi mente tengo que buscar y un nombre colocar a cada ser viviente que yo vea. Tú con tus manchas marrones que de un árbol comes, tu cuello es lo más grande de ti. Qué fácil se te tuerce, creo que te nombraré torso. Es muy jocoso. O mejor, jirafa serás. La jungla pertenece al fuerte y al tenaz. Yo tiemblo al escucharte aún. Tú con tu melena audaz, creo que te llamarás reycito. Es muy poquito. Mejor serás león. Por el aire vas, alto volarás, aves como nombre les daré. El rápido es el picaflor, el raro el avestruz, el loro es el ruidoso y habla como yo. Tú con tu cascarón te ves fenomenal y lento tú vas al caminar. ¿Y cómo tú puedes nadar? El nombre que te voy a dar es oso. No, muy forzoso. O mejor, tortuga serás. Aquellos en el mar, los peces serán el caracol, ballena y el salmón. El largo es el mero, el atoso la tuna, y todos ellos juntos navegan por el mar. Saltando sin cesar, te mueves sin parar, a veces ni se te puede ver. Con tu cola de algodón, el nombre que te irá mejor, brincoso. Muy saltoso, ya lo tengo, conejo mejor. Es de día y vengo ya temprano a trabajar, poniendo nombre a cada animal. Todavía faltan muchos por nombrar. Veo que has encontrado un buen amigo. A mí también me gustaría tener uno. Había muchos animales para darles nombre. Adán estaba muy cansado, tratando de decidir cómo llamar a cada uno. Dios miró hacia abajo, donde Adán dormía en el jardín, y este se veía muy solo. Y Dios decidió que Adán necesitaba compañía, alguien que estuviera con él. Dios decidió que ya era hora de hacer otra persona. Entonces Dios creó a la mujer. ¿Qué? Hola. Hola, digo, ¿qué tal? Digo, oh, vaya. ¿Dónde estoy? Estás en el jardín de Dios, el jardín del Edén. Es muy bonito, ya lo puedes ver. Estos son mis amigos. Este es Mico, este es Perro, y este es... ¿Todavía no te he dado ningún nombre, o sí? Creo que tú también necesitas un nombre, ¿no crees? ¿Qué te parece... Eva? Es precioso. Eva, me gusta. Y me gusta este sitio. A mí también, ya ves. Dios hizo este jardín para mí. Quiero decir que para que yo viva aquí. Todo es muy bonito y puedes comer todo lo que tú quieras. No todo. ¿Quién fue ese? Ese fue Dios, ¿sí? Ah. Dios es el que nos creó. Hay un fruto en todo el jardín que ustedes no deben comer. ¿Lo hay?
Es el árbol del conocimiento sobre lo bueno y lo malo. Ustedes pueden comer de todo lo que hay en el jardín, excepto el fruto de este árbol. De acuerdo. El árbol del conocimiento del bien y el mal. No comerlo, absolutamente no. Listo. Todo lo demás del jardín está bien, pero ese árbol no. Definitivamente ese árbol no. De acuerdo. Por tanto, Adán y Eva vivieron muy felices en el jardín del Edén. Hasta que un día... Tan feliz viviendo así, del árbol los frutos son para mí. La, 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 la. Hola, querida. Ah, me asustaste. Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy la serpiente. Me alegro de conocerte. Yo también me alegro. Bonito día, ¿no te parece? Ajá, un día muy bonito. Lindo árbol, ¿no es cierto? Sí, está muy bonito. Buena fruta. Ya tengo que irme. No, no te vayas. Apenas nos estamos conociendo el uno al otro. No querrás herir mis sentimientos, ¿verdad? No. Bien, porque yo quiero que seamos muy buenos amigos. Ahora, como te iba diciendo, es una buena fruta, ¿no es cierto? Ya sabes que la puedes comer. ¿Ah, comer qué? Tú sabes de qué estoy hablando. La fruta de este árbol. Te la puedes comer. Ah, la fruta. De este árbol no. No puedo comer esa. Seguro que puedes. No hay problema. Sabe delicioso. Nosotros no tenemos permitido comer de esa. Dios lo ha dicho. Dios dijo que tendríamos graves problemas si comíamos esa fruta. No, no tendrán ningún problema, Dios. Solo quiere que ustedes no coman la fruta de este árbol. Porque si la probaran, se volverían inteligentes. Como Dios. ¿Qué pasa? ¿Eres una gallina? No soy gallina. Entonces, ¿por qué no le das un mordisco? Solo una pequeña pruebita. Posiblemente Dios ni siquiera lo notará. Y esa fruta, te lo digo yo, es increíble. No, no puedo. Nunca lo diré. Prueba. Bueno, si no me mata y me vuelve inteligente, tal vez solo pruebe un poquito. No, solo un trocito, seguro. ¿Qué malo puede ser eso? ¡Guau! Buenísima, Voy a contárselo a Adán. ¡Adán! ¡Adán! ¿No te imaginas lo que ha ocurrido? ¿Qué? ¿Sabes la fruta? Ah, ¿cuál fruta? Ya sabes, la que no deberíamos comer. ¿Qué pasa con ella? ¿No lo harías? ¿O sí? Lo hice.
Eva, ¿cómo pudiste? Adán, es maravillosa. Quisiera que tú también lo probaras. La serpiente me contó todo sobre ella. Le di un mordisquito, eso es todo. Pero Eva, si realmente la agarráramos y comiéramos esa fruta... Yo no fui quien la agarró, ¿sí? Espero que no. Muerde un trocito. Posiblemente Dios ni siquiera lo note. Vamos, come. No sé, está muy buena, pero... de pronto siento un poco de miedo. Solo lo siento, no sé, como si estuviera medio desnudo. Vaya, ¡estoy desnudo! ¡Caramba! Yo también lo estoy. ¿Así está mejor? ¿En qué estábamos pensando? ¿Ah? ¡Parece que viene Dios! Creo que tenemos problemas. Un problema grave. Debemos irnos de aquí. Mejor nos escondemos. Adán, Eva, ¿qué están haciendo? Nos estamos escondiendo. ¿Por qué? Bueno, no queremos que nos veas así. Hemos hecho algo malo. Estamos asustados. ¿Cómo saben estas cosas? ¿Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal? Bueno, sí, pero... fue su culpa. Ella me engañó. No fue culpa mía. Fue esa serpiente la que me engañó. No estoy feliz. Me han desobedecido. Lo sentimos. De verdad que lo sentimos. Yo no estoy preocupada. ¿Qué me podría pasar? Tú, serpiente, te arrastrarás en tu vientre y comerás polvo para siempre. Tú temerás a la gente y la gente te temerá. Este es tu castigo de por vida. Y ustedes, Adán y Eva, porque yo confié en ustedes y ustedes me desobedecieron, deberán dejar el jardín. La vida era fácil para ustedes aquí, pero ya no será tan fácil afuera. Tendrán que trabajar duro y sus hijos también trabajarán duro. Ustedes sabrán lo que significa sentir y sufrir dolor. Aquí hay algunas prendas para mantenerlos calientes después de que se vayan del jardín. Ahora márchense. Dios puso un ángel con una espada de fuego a la entrada del jardín para que Adán y Eva nunca pudieran regresar. Pero a pesar de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, a pesar de que tuvieran que irse del jardín, Dios los continuó queriendo. Lo siento, Eva. Yo también lo siento, Adán. Me parece que ahora estamos completamente solos. No, no completamente solos. De esta manera, Adán y Eva comenzaron su nueva vida fuera del jardín. De ahí en adelante, sus vidas fueron llenas de alegrías y tristezas, cosas buenas y malas. Pero a pesar de que ellos nunca pudieron regresar al jardín, Dios no abandonó a Adán y Eva. Dios siempre los cuidó, a donde quiera que fueran, para siempre. En la región de Betania había una gran celebración. Pero no todos se habían enterado de la extraordinaria noticia acerca del milagro. ¡Oh! Con permiso, disculpe, ¿qué ocurre? ¿Acaso no sabe? Un querido amigo nuestro ha fallecido. ¿De veras? Entonces, ¿por qué todos están felices? Porque él ha vuelto a la vida. ¡Eso es imposible! ¡Sería todo un milagro!
Entonces empezaría por creer que mi asno puede hablar. ¿Quién es ese hombre? No es un hombre cualquiera, eso se lo aseguro. Él se llama Jesús y es el Hijo de Dios. Y no te culpamos por no creer lo que decimos. Nosotros pensaríamos lo mismo si no hubiéramos visto sus milagros. Oh, disculpe, me llamo Pedro. Yo me llamo Andrés. Ven y siéntate con nosotros. Andrés me presentó a Jesús. Jesús me agradó desde la primera vez que lo vi. Pedro le contó al forastero que unos días después de conocer a Jesús, fueron invitados a una boda. María, la madre de Jesús, también se encontraba allí. A mitad de la fiesta, el novio se dio cuenta de que quedaba muy poco vino. De terminarse el vino, la fiesta se acabaría pronto porque no había más de beber. Ya no tienen más vino. ¿Hay algo que puedas hacer por ellos? No queda mucho tiempo para decirles quién soy. Sí. De acuerdo. Haz lo que te ordene, por favor. Ve y llena de agua 6 tinajas vacías. Luego sirve el agua a los invitados a la boda. ¡Ah! ¡No puedo creerlo! Este es el mejor vino que he probado hasta ahora. El novio no sabía de dónde provenía el vino. Pero Andrés y Pedro sí lo sabían. Ese fue su primer milagro. Pero podría tratarse de un truco, ¿no lo creen? No, definitivamente no se trató de un truco. Lo vimos con nuestros propios ojos. Y eso fue solo el comienzo de sus milagros. Como la vez que salimos a pescar. Pedro le contó de aquella vez que Jesús estaba predicando acerca del reino de Dios ante un gran número de personas. Los saludo de nuevo. Por favor, no empujen, no empujen. ¿Podría ir con ustedes? Por supuesto. Vamos mar adentro. Jesús se quedó unos minutos en la orilla hablando con la multitud y luego dijo: Pedro, vamos a pescar a alta mar. Pero Jesús, hemos pescado en vano toda la noche y no hemos tenido suerte. Eso fue antes, pero ahora arrojen sus redes al mar y veamos si pescan algo. Lo que tú digas, Jesús. Oh, las redes están a punto de reventar. Necesitaremos otra barca. Adiós. Esto es fantástico. Tenemos muchísimos peces, muchísimos. Pedro, Andrés, dejen de pescar, es suficiente. ¿Cómo? Vengan conmigo y les enseñaré a ser pescadores de hombres. Andrés y Pedro dejaron sus trabajos. Abandonaron la pesca para estar con Jesús y aprender sus enseñanzas. Tiempo después conocieron a Santiago y a Juan, quienes también se unieron a Jesús. Ellos se convirtieron en los mejores amigos de Jesús y lo seguían por doquier para predicar sus enseñanzas. Fuimos sus primeros seguidores, sus discípulos. Estos son Santiago y Juan. Entonces, ¿el bote cargado de peces fue otro milagro? Así fue. No sé, quizá Jesús tenía dote de pescador. Como verán, también soy buen pescador.
Oh, pero eso fue solo el comienzo. Después hubo muchos más milagros. Ellos son Felipe y Tomás. Ocurrió que un día Jesús estaba predicando en casa de un amigo y... Santiago contó que la casa estaba llena de gente que había ido a escuchar a Jesús. No podremos acercarnos para que cure a nuestro amigo. Tal vez haya otra forma de entrar. Recuerden, por medio de la fe logran lo que quieran. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Acaso no oyeron? ¡Márchense! No, espera. ¿No te das cuenta de todos los esfuerzos que han hecho para poder entrar a la casa con su amigo? ¿Qué va a pasar ahora? Las cosas malas que has llegado a hacer en tu vida ya no importan. Te absuelvo de tus pecados. ¿Qué? Jesús no puede perdonar a este hombre. Todos sabemos que solo Dios puede perdonar a los que hacen el mal. ¿Quién se cree que es? Cuando yo digo perdono tus pecados, no hay manera de verificar lo que he hecho. Cierto, muy cierto. Pero verán mi poder si también curo a este pobre hombre enfermo. Ponte de pie para que vayas a casa. Gloria a Dios. En verdad, este es el Hijo de Dios. Si Jesús puede curar a este hombre, entonces puede perdonar nuestros pecados. ¡Es el Hijo de Dios! ¡Miren! ¡Jesús me ha sanado! Entonces aquel hombre y sus amigos dieron gritos de júbilo y se marcharon entonando una canción. Parece un milagro. Pero tal vez aquel hombre engañó a Jesús y no estaba enfermo de verdad. ¿Qué ocurre? ¿Acaso alguien no cree en los milagros de Jesús? Él piensa que son solo trucos. Hace poco usted decía que era muy buen pescador. Una vez capturé a un pez así de grande. ¿Alguna vez ha intentado calmar una tormenta? Nadie puede hacerlo. Sucedió en una ocasión cuando estábamos navegando por un lago. Estoy cansado y necesito dormir un poco. Calma. No se muevan. ¿Vieron eso? ¿Qué poca fe tienen ustedes? No hay por qué temer si están conmigo.
Es un milagro. Hasta el viento y las aguas le obedecen. Yo no sé qué decir. Es difícil de creer lo que me dicen. Si tan solo pudiera verlo con mis propios ojos. He visto los milagros, milagros del Señor. El agua Jesucristo en vino convirtió. Ver es creer, creer es comprender. Mira en tu corazón y hallarás la fe. Todos los milagros, milagros del Señor. Las redes de mi barco de peces las lleno. Da pan a los hambrientos y enfermos el sanó. Cuando miro en mi interior, creo en el Señor. Creo en los milagros. Creo en Jesucristo, creo en los milagros, Dios está conmigo. Siempre estarán en nuestro corazón esos hermosos milagros de nuestro Señor. Yo sé que los milagros existen. No lo puedo nunca dudar. Tus ojos tan sinceros no mienten. Tal vez ahora renazca la fe. Milagros siempre he visto yo, milagros del Señor. Por eso llevo siempre a Dios en mi corazón. Creo en Jesucristo, creo en los milagros, Dios está conmigo. Siempre estarán en nuestro corazón esos hermosos milagros de nuestro Señor. Creo en los milagros, creo en Jesucristo, creo en los milagros, Dios está conmigo. Siempre estarán en nuestro corazón esos hermosos milagros, hermosos milagros de nuestro Señor, milagros de nuestro Señor. Creo en los milagros de nuestro Señor. Creo en los milagros. Creo en los milagros de nuestro ser. Creo en los milagros de nuestro ser. Los discípulos le contaron entonces de aquel día cuando Jesús fue abordado por dos hombres ciegos. Jesús, por favor, sánanos, por favor. ¿Ustedes creen que en verdad yo puedo devolverles la vista? Claro que sí. Hemos oído hablar de ti. Tú eres el verdadero Hijo de Dios. Sabemos que puedes devolvernos la vista. Lo que crean que puede pasar, así pasará. Solo tengan fe. Conserven la fe. Primero, lo único que veíamos era la oscuridad. Ahora podemos ver la bella luz del universo. Oh, ¡qué extraordinario milagro debió ser aquel! Por favor, continúen. Los discípulos luego le explicaron que entre más sabía la gente acerca de Jesús, más ansiosos estaban de aprender sus enseñanzas. Tal como ocurrió aquella vez en Galilea, cuando se dirigió a una muchedumbre de más de 5.000 personas. Era un día maravilloso. Parecía un sorprendente día de campo. ¿Podemos irnos todos a casa para comer algo? Pero, Pedro, aún tengo tantas cosas que contarles.
Felipe, ¿dónde podemos conseguir suficiente comida para todos? Se necesitarían 8 meses de trabajo para comprar la comida de una muchedumbre como esta. Jesús, encontré a este niño. Tiene 5 trozos de pan y 2 peces. El niño amablemente le entregó su comida a Jesús. Después de bendecir la comida, Jesús se la dio a sus discípulos para que la repartieran. Era tan poca comida, pero alcanzó a llenar todas las cestas que tenían y no paraba de llenarlas. Y cuando todos habían comido, recogieron lo que quedaba y se dieron cuenta de que aún había comida para llenar todas las cestas. Jesús había obrado otro milagro, pero el día aún no se había acabado. Después de tan maravilloso día de campo, Jesús envió a sus discípulos de regreso al lago. ¡Miren! ¡Hacia allá! ¿Qué es? ¿Un fantasma o qué? No teman. He venido para ayudarlos. Jesús, ¿está bien si camino hacia ti? Adelante, Pedro. ¡Es un milagro! ¡No puedo caminar sobre las aguas, Jesús! Oh, ¡ayúdame, Jesús! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Jesús! ¡Ayúdame! Oh, ¡ayúdame! ¿Por qué dudaste de mí, Pedro, ¿eh? Oh, gracias, Señor. ¡Milagro, gracias, Señor! En verdad, eres el Hijo de Dios. ¿Por qué te hundiste, Pedro? Porque en ese momento perdí mi fe. Yo no creía del todo en Jesús o en lo que estaba haciendo, pero él me mostró cómo hacerlo. ¡Saludos, Tadeo! Por las cosas extraordinarias que han pasado, Jesús debe ser el verdadero Hijo de Dios. Pero aún no te hemos contado de uno de sus más asombrosos milagros. Santiago le contó de aquella vez en la cual Jesús se enteró de una muy mala noticia sobre su amigo Lázaro. Lázaro ha fallecido. Oh, qué tristeza. Lo sentimos, Jesús. No se preocupen, amigos. Aunque él está muerto, voy a devolverle la vida. Y cuando lo haga, les ayudaré a tener fe en mí. Encontraron a las hermanas de Lázaro aguardando a la entrada del sepulcro. Jesús, seguro Lázaro no hubiera muerto si hubieras estado aquí. Marta, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá para siempre. Solo espero que ustedes recuerden estas palabras. Sí, lo creo porque sé que eres el Hijo de Dios. Entonces retiren esa piedra. Padre, haz que la gente vea que me has enviado para dar el regalo de la vida. Lázaro, sal de ahí. Entonces Jesús debe ser el Hijo de Dios. Pedro le contó al forastero el más importante y extraordinario de los milagros. Sucedió 3 días después de su propia muerte. Aquel domingo, Juan y Pedro se dirigieron al sepulcro donde yacía Jesús. Pero él había desaparecido. Había vuelto a la vida.
Más tarde Jesús visitó a sus discípulos. Primero lo vieron a la orilla del mar. Bien, ¿y ahora qué debemos hacer? Deberíamos convertirnos de nuevo en pescadores. ¿Qué más podemos hacer? No hay peces en el mar. No, hemos pescado toda la noche y aún no hemos atrapado pez alguno. ¡Hola! ¿Han atrapado algunos peces? ¡Ni siquiera uno! ¡Intenten de nuevo! ¿Pero cómo, maestro? ¿Qué hacemos? Yo no entiendo. Arrojen su red por el costado derecho de la barca. ¡Hey! ¡Miren! ¡Es Jesús! ¡Pronto! ¡Vamos hacia la orilla! ¡Adelante! ¡No puedo esperar! Buenos días, Pedro. Llama a los demás. Comeremos pescado al desayuno. En total, Jesús ha permanecido 40 días con nosotros. Y nos ha predicado sobre el reino de Dios. Oh, ¡qué maravilloso! Si tan solo yo pudiera... Pedro, aquí estás. Les doy mis bendiciones. Y ahora ha llegado el momento de regresar al cielo para reunirme con mi Padre. Es tiempo de que recorran el mundo para hablar a todos acerca de mí. Recuerden, siempre estaré con ustedes a través del Espíritu Santo. Ya debemos marcharnos, amigo mío. Nos iremos a Jerusalén para emprender nuestro trabajo de por vida. Hablar de Jesús a otras personas. Recuerde lo que le he dicho el día de hoy y crea en los milagros de Jesús. Yo creo.